No confundamos lo que es doctrina, que tiene que tener un sustento bíblico. Ne confondons pas la doctrine qui doit avoir et avec l'obéissance à Dieu. No lo confundamos con una norma, porque hay doctrina y hay normas del movimiento misionero. Car il y a la doctrine et il y a les normes du mouvement missionnaire mondial. Te voy a poner un ejemplo. Je vous mets un exemple. No estamos acostumbrados a usar barba. Pero si usted va a decirle a alguien que no usamos barba porque es pecado, mais si vous allez dire à quelqu'un que nous n'utilisons pas la barbe parce que c'est un péché, está gravemente equivocado. Vous êtes trompé. El bigote es aceptable dentro de las normas del movimiento. La moustache est acceptable dans les normes. Otra cosa es también las opiniones. Autre chose c'est les opinions. Algunos dicen yo no celebro la Navidad. Il y a des personnes qui disent je ne célèbre pas pues la Natividad. No la celebre, no hay ningún Alors, problema. Ne célébrez pas, il n'y a aucun souci. Eso sí, no me hables contra el nacimiento de Cristo. Mais là, ne me parle pas contre la naissance de Jésus-Christ. Y aquí vuelvo al hermano Ortiz. Et là, je retourne avec le frère Ortiz. Hombre de Dios. C'est un homme de Dieu. Que algunos dicen debió poner en el librito amarillo. Qu'il a dû mettre dans le livre jaune. En el movimiento no se celebra tal fiesta. Dans le mouvement, on ne célèbre pas telle fête. O tal fiesta es pagana. Ou telle fête est païenne. Y el que lo celebra es un descarriado. Digo descarriado. Et celui qui le célèbre est perdu. Je dis bien perdu. ¿Por qué no lo puso? Pourquoi il ne l'a pas mis? Ahí dicen el hermano fue ambiguo. Il a dit, il est ambigu, le frère. Ya lo dijimos al principio, el hermano Ortiz era un teólogo. Él no se iba a olvidar de un asunto si fuera esencialmente importante. Il n'allait pas oublier quelque chose si c'était essentiellement important. No lo hizo por esto mismo que estoy explicando. Pour cette même explication que je vous donne. Porque él siempre respetó. Car il a toujours respecté. El aspecto de la opinión. Il a toujours respecté les opinions. De aquellos que sí lo hacían. De ceux qui le faisaient. Y también de aquellos que no lo hacían. Et de ceux qui ne le faisaient pas. No podía decir que era pecado. Il ne pouvait pas dire que c'était un péché. Porque ¿dónde está el fundamento bíblico? Car où est le fondement biblique? Si yo me paro en un púlpito a decir celebrar el día del Padre es pecado. Si je me lève dans l'autel et je dis que le jour du Père est un péché. Hombre, tengo que tener un texto bíblico que me lo diga claramente. Je dois me baser avec les textes bibliques. Pastores, eso es así. Hay quienes dicen que celebrar ciertos días es paganismo porque lo inventó la Iglesia Católica. Parfois on dit que fêter certains jours c'est des païens. Y ciertamente no somos paganos. Et certainement nous ne sommes pas païens. ¿Ustedes saben quién creó los días de la semana? Vous savez qui a créé les jours de la semaine? El Papa Gregorio. Le Pape Grégoire. Por eso se llama el calendario gregoriano. C'est pour ça que nous sommes dans le calendrier grégorien. Y por eso le pusieron lunes a lunes. C'est pour ça que nous avons le lundi comme lundi. Martes a martes. Mardi comme mardi. Domingo a domingo. Et dimanche comme dimanche. Pero ¿cómo se llama domingo? Mais comment s'appelle dimanche? En inglés se entiende mejor. En anglais on comprend mieux. El concepto, el concepto. Le concept. Sunday. Sunday. ¿Qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire? Día del sol. Jour du soleil. Día del sol. Era el día del principal dios griego. Pero lunes. Mais lundi. Monday. Monday. Día de la luna. Jour de la lune. Y ahí podemos seguir todos los días. Et là on peut continuer tous les jours. Así que si usted dice que mañana es lunes. Alors si vous dites que demain c'est lundi. Está dentro de un ámbito que podría ser pagano. Vous êtes au milieu d'une ambiance païenne. Así que, ¿qué les parece si cambiamos de doctrina? Alors, si on change de doctrine. Y ya no llamamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc., que son días dedicados a los dioses romanos y griegos. Et si on dit pas lundi, mardi, jeudi, que c'est des jours donnés aux dieux païens. Vamos a llamarles como dice la Biblia exactamente. Nous allons l'appeler comme la Bible nous dit. Primer día. Premier jour. Segundo día. Deuxième jour. Tercer día. Troisième jour. Cuarto día. Quatrième jour. Quinto día. Cinquième jour. Sería consono, sería más consono, ¿no? Ce serait plus logique. Pero eso es una tontería. Mais c'est n'importe quoi. Eso sería como
Bueno, no vamos a tocar, ni a manejar, ni a ver, ni a hacer nada. C'est comme dice si Pablo, on ¿no? va pas conduire, on va pas voir, on va rien faire. De los que dicen, no toques, no manejes, no comas, no hagas nada. Pues. Qui dit, ne fais rien, ne touche pas, ne regarde rien. En ese caso habría que salir del mundo, pues. Dans ce cas-là, faut sortir du monde. Un tipo de cristianismo y de obediencia a Dios así sería salir del mundo. Dans ce cas-là, on devrait sortir du monde. Literalmente, no espiritualmente. Littéralement et pas spirituellement. Eso no se puede, eso no es así. Mais on peut pas, c'est insensé. Aquí estamos diciendo a los días lunes. Y si on dit lundi, c'est lundi. Y a los martes. Et mardi, c'est mardi. Etcétera. Ainsi de suite. Y yo no me siento ningún pagano por decir esos nombres. Et je me sens pas païen pour dire ces jours-là. Ni tampoco los meses del año que están incluidos en el trabajo que hizo don Gregorio. Ainsi les mois aussi que Grégoire a fait. Por eso es que considero que es bueno que hablemos C'est très important de parler. Y enseñemos sobre estas cosas.